El Club Piratas de los Lagos sumó la 12ª victoria tras imponerse 90-74 a su similar de ABC en partido disputado el día viernes 28 de septiembre en el Coliseo Luis Leoro Franco, donde aprovechó la diferencia para hacer rotar a su plantilla, dando descanso a sus figuras. Incluso Adriano Barreras y Peter Zamora no actuaron durante este cotejo. Entre los jugadores más destacados de la jornada, se dio con la intervención de Marvin Cairo. Creo que estos partidos en los que tenemos la posibilidad de sacar 20 puntos de ventaja, tenemos que aprovechar y poner a rotar al equipo, que hay jugadores que necesitan entrar en la rotación para cuando se necesite una rotación más larga, todos estén listos y con minutos en la cancha para poder desenvolver el papel que les toque. Jonathan Alborrida y Alfredo Salgado fueron los jugadores que tuvieron más minutos en este encuentro, quienes aprovecharon esta oportunidad al tiempo de destacar los puntos a mejorar de cara a los playoffs en cuartos de final. Creo que un poco más la defensa y el trabajo físico un poco, pero de poco a poco vamos ahí. ¿Motivante el tema de la Liga Sudamericana? Muy motivante. El año pasado nos tocó con HR, ahora este año con Pirata, y queremos hacer las cosas de la mejor manera. Queremos mejorar un poco lo que es de la rotación en los pivots, que no se cansen tanto, por ahí no desgastarlos tanto, aprovechar un poco más del juego de los aleros. Y eso queremos mejorar porque los últimos partidos nos han estado cerrando bien, entonces creo que nos toca un poco mejorar los perímetros. Piratas de los Lagos representará a Ecuador en la Liga Sudamericana como vicecampeón de la temporada 2018, por lo que su capitán habló de los posibles refuerzos y la planificación para jugar este torneo internacional a darse en Macas del 9 al 11 de octubre. Primero vamos a esperar a ver qué pasa mañana con Rinaldo García, que llega mañana al país, en donde vamos a hablar personalmente, a ver si puede o no puede actuar con nosotros en la Liga Sudamericana. Después de eso, veremos qué refuerzo más vamos a traer. Y si no, bueno, ya teníamos uno en carpeta, esperemos que se dé, esperemos que todo salga bien. Y viajaríamos a Macas el domingo 7 de octubre, después del juego de local aquí. Así que primero hacer la invitación a la gente el domingo 7 de octubre en el Coliseo Leonardo Franco, 6 de la tarde, el último partido de local antes de los playoffs, y de ahí nosotros viajaríamos a Macas el 9, 10 y 11 para jugar allá el sudamericano. En la fecha 17, a jugarse el día martes 2 de octubre, Piratas de los Lagos visitará al Barcelona en Guayaquil y cerrará su participación en esta primera etapa el próximo día domingo 7 de octubre a las 18 horas, cuando reciba al conjunto Triple E de Gualaceo en el Coliseo Luis Leoro Franco. Con imágenes de Edwin Solano, informó Gobonilla en TVN Canal.